Bien, hola, ¿qué tal madridista está dejar Deja like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Noticia muy, muy grave que está diciendo, comunicando Ferreras y más medios de esto que, repito, es bastante grave. ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, parece ser que Hacienda está investigando una cuenta directiva del Barça, incluido la puerta y más directivos en las que una empresa que trabajaba. Para este equipo, para el Azul, Club Azulgrana, depositó 350.000 euros. Están viendo qué ha pasado con ese dinero, que es bastante, claro, pero es que ese dinero ha ido directamente a una cuenta directiva del Barça. Esto podría ser perfectamente corrupción. Están investigando qué está pasando. Hay muchos socios que ya están un poquito enfadados. Esto tiene muy mala pinta. A lo mejor luego a la puerta dice cualquier tontería. Recordar cómo defendía el caso Negrera enseñando unos informes que puede hacer cualquiera y encima lo hizo tarde bastante cutre y ahora pues intentará vete a saber cómo defender esto no pero repito es algo bastante grave que una un club bueno una traba, una empresa que trabajaba para la barça eh, aporte esta cantidad de dinero justamente y únicamente en la, en una cuenta directiva del barça es que habrá que ver Cómo investigan ese dinero, pero como vean algo extraño puede ser corrupción y vete a saber dónde pueden acabar esta gente. Pero esto es realmente grave. Que no me extraña de este equipo porque este equipo es una, no quiero decirlo, pero vamos, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Un equipo sin ningún tipo de vergüenza y más cosas graves. Así que bueno, veremos qué pasa.